Perfecto. Bueno, entonces, pues muy buenas tardes para las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Balbuena, y junto con Carlos estamos encargados de las soluciones de gestión para la investigación para la región andina. Entonces, pues sean muy bienvenidos al tercer webinar que acompaña este periodo de prueba de la plataforma Saibal del Sevier. Recordemos que esta es una iniciativa que fue gestionada por el Consorcio de Colombia y la Comisión número 4 de Negociación en el 2020 para que todas las instituciones y miembros del consorcio pudieran conocer y evaluar esta plataforma analítica que proporciona acceso completo al desempeño de la investigación de instituciones y de investigadores en todo el mundo, ¿no? Recuerden que en la página del Consorcio Colombia, que se las comparto en un momento por chat, podrán encontrar la grabación de esta y de las dos sesiones anteriores en caso de que no hayan podido asistir. Al igual que en los webinars anteriores, hoy nos acompaña un invitado que nos compartirá su experiencia con Saibal y posterior a eso tendremos la intervención de Carlos Esteves, donde vamos a continuar profundizando en la herramienta. El tema de hoy va a ser aumentar la visibilidad y cómo destacar la experiencia y logros utilizando Saibal. Entonces, me permito presentar a nuestro invitado. Estamos muy honrados de contar Perdón, hoy con... Diana, antes de continuar con la ¿Sí? presentación de Josmel, las preguntas que vayan surgiendo, por favor, váyanlas consignando en el botoncito que dice Q y A, que es de preguntas y respuestas, para al final tener una sesión de respuestas sobre las preguntas que ustedes vayan construyendo en el transcurso de la charla. Muy bien. Listo, entonces, me permito presentar a nuestro invitado y estamos muy honrados de contar hoy con la participación del doctor Josmel Pacheco Mendoza. Él es médico veterinario de formación con maestría en gestión de información y del conocimiento, investigador RENACID, reconocido por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. Se especializó en análisis de indicadores de ciencia y tecnología en Cuba y España. Ha participado en numerosas conferencias internacionales en el tema de análisis bibliométrico, colaboración científica, desarrollo de habilidades informativas. Ha trabajado en los vicerrectorados de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informacional, evaluación de la producción científica, acceso abierto, cienciometría y visibilidad académica. Ha publicado 32 artículos científicos en revistas indizadas, un capítulo de libro y ha presentado ponencias en 25 conferencias internacionales. Es responsable de indizar una suma importante de revistas peruanas en plataformas como Scopus. Es profesor en diferentes universidades en el tema de gestión y búsqueda de información para investigación y trabaja en la Universidad de San Ignacio de Loyola como investigador en el Vicerrectorado de Investigación y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como asesor del Vicerrectorado de Investigación y posgrado en la mejora de la gestión de Biblioteca Central y las revistas de investigación. Entonces, qué honor tenerlo aquí, doctor Josmel. La audiencia es suya y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la presentación y pues nada, vamos a empezar un poco el tema de cómo usar Saibal, ¿no? Para mejorar la visibilidad. No sé si los presentes ya conocen la herramienta, de repente ha habido una introducción o algo parecido. En mi caso, yo lo que les puedo decir es de que bueno, desde el 2006 que empecé a hacer bibliometría. Lo primero que hice fue tratar de descargar datos, ¿no? En ese momento no teníamos acceso, existían muchas bases y lo único que lográbamos utilizar era Excel, ¿no? Excel y tener tablas dinámicas, más allá de eso no. Y siempre veíamos con cierta envidia a consultoras, ¿no? Empresas consultoras que presentaban informes extremadamente elaborados y tú decías, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, a lo largo de los años, he ido utilizando distintas herramientas, distintas plataformas, desde Excel, ¿no? Excel o incluso desde las tablas dinámicas hasta, por ejemplo, usar Pentaho u otras herramientas, otras plataformas para poder cruzar datos, que es lo importante muchas veces o lo más sencillo de hacer en bibliometría, ¿no? Cruzar datos un campo con otro campo de manera que puedas de alguna forma tener los indicadores que deseas. Sin embargo, pues las mismas empresas,
han ido dándonos un poco la luz, ¿no? Para poder nosotros controlar la producción científica, ¿no? ¿Cómo salen esos indicadores? ¿Cómo es que tú puedes de alguna forma gestionar la investigación dentro de tu universidad, dentro de tu institución? Ya sea como gestor, como autoridad, como docente e incluso como alumno. Porque tengo muchos alumnos que ya tienen 4 o 5 artículos publicados en Scopus, y aquí en Perú, por ejemplo, como bien mencionaron, yo soy peruano, aquí en Perú se valora mucho al investigador que publica. Entonces, si tú publicas en revistas indizadas, entiéndase, Scopus, Concitec, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, valora esa publicación y te da niveles. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo un análisis de mi producción sin utilizar Excel? Entonces, ahí es donde, de alguna forma, sale a relucir un poco estas herramientas de las que hay disponibles, porque hay bastantes, pero creo que dentro de todas las que hay, me parece que Saival es una de las que ha crecido de manera más rápida, y aparte de eso, nos escucha, ¿no? Porque, por ejemplo, Carlos, que está presente, muchas veces le he mandado mensajes para poder de alguna forma mejorar la herramienta de acuerdo a lo que yo creo. Algunas veces me responden con que sí va a ser posible y otras con que todavía no, y otras que lo vamos a poner en el roadmap, ¿no? En los trabajos que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen Saival, bueno, ya voy a empezar a mostrar, aquí están los módulos de Saival. Yo pertenezco a la Universidad San Ignacio de Loyola, y una de las cosas que a mí me gusta en Saival es que te dan los periodos rápidamente, ¿no? Puedes analizar 10 años o puedes analizar los últimos años de acuerdo a tus necesidades. Lo bueno, ¿no? Que a diferencia de Scopus, aquí te cuenta la cantidad de autores, te da la cuenta de citas que la podrías sacar en Excel, eso sí, citas por publicación también, y te da gráficos por las temáticas. Ahora, si tú vas a empezar a manejar Saival, depende de lo que quieras. Por ejemplo, en temáticas, yo acá he escogido QS, porque es la que tiene, si mal no recuerdo, déjenme verificar, 5 o 6 áreas nada más, pero si escojo ASJC, que es la forma en que se categorizan las temáticas en Scopus, tengo muchas más. Déjenme ver, QS son 5 categorías. Por ejemplo, en ASJC, yo voy a tener muchas temáticas. A mí no me gusta tanto la disgregación en este caso, porque cuando hago análisis bibliométrico, yo digo, quiero analizar todo medicina sobre un área, sobre una búsqueda en específico. Yo enseño, por ejemplo, a estudiantes de distintas áreas, en especial medicina, y los de medicina muchas veces me dicen, ¿cómo hago para utilizar Scopus para buscar solamente medicina? Entonces, ahí es donde les enseño a utilizar Saival también, por ejemplo, en QS, escojo QS, que es el que tiene la menor disgregación, voy a decir, porque solo tiene 5 áreas. Entonces, San Ignacio de Loyola, que es la universidad donde yo trabajo, del 2010 al 19, tiene un 52% de producción en medicina o ciencias de la vida, si quiero llamarlo de esa forma. Entonces, yo rápidamente a la vicerrectora de investigación, yo no tengo que hacer mayor trabajo. Antes me tenía que descargar los datos de Scopus, ponerlos en Excel, disgregarlo, hacer tablas dinámicas, y eso me llevaba antes unos 2-3 días, después unas 4 o 5 horas, ahora me lleva 10 segundos, ¿no? Porque el Saival me ayuda de alguna forma a ahorrar ese tiempo y utilizarlo en para lo que realmente me contratan en la universidad, que es investigar. Ahora, Saival también te da agrupamiento de tópicos y tópicos propiamente dichos. Por ejemplo, aquí la universidad es una universidad bastante pequeña, podría analizar otra, incluso San Marcos, vamos a analizar San Marcos mejor, que tiene más cosas, siendo más neutral, para no decir que estoy hablando solamente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Aquí están la cantidad de artículos, la cantidad de autores, las citas totales, las temáticas que les mencioné, los agrupamientos de tópicos, ¿no? 132 en Echinococcus, en parásitos, por ejemplo, ¿no? Y te da un pequeño resumen. Eso también me gusta porque
Antes era muy difícil, porque tuve que hacer una macro para poder calcular la colaboración internacional. Todo aquello que era Perú y que tenía otro país era colaboración internacional. Si era Perú, Perú, colaboración nacional. Si salía solo Perú, sin colaboración. Entonces, esto ya te lo da de alguna forma Saibal también, porque lo calcula, ¿no? Acá me sale el 42%, el 47%, disculpen, de la producción de la Universidad San Marcos está hecha en colaboración internacional, casi un 50%. Y lo compara con el Perú, que ahí dice 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo muy rápidamente puedo saber cómo está una universidad, una institución en general, en cuanto a producción, a colaboración. A ver, luego de eso, en la parte superior, ya mencioné lo de los tópicos, pero acá me da una opción más disgregada, ¿no? Me da más tópicos para poder evaluar. A mí me gusta más el tema de colaboración y publish it, por eso voy a pasar directamente. En colaboración me sale un cuadrito donde me dice cuánto es de colaboración internacional, cuánto es de colaboración nacional, cuánto institucional, o sea, universidad con la misma universidad, y cuánto con autor único, ¿no? Que es sin colaboración prácticamente. Uno de los indicadores que a mí me gusta, que ya lo he trabajado con un alumno utilizando Saibal también, es la colaboración corporativa, la académica corporativa. ¿Qué significa eso? Es cuando, por ejemplo, en medicina, una universidad como San Marcos colabora con Pfizer, colabora con alguna empresa farmacéutica o con alguna empresa en general. Entonces, ese cálculo ya lo hace Saibal rápidamente. Me parece que es un indicador que está mejorando, porque he visto que los registros de Scopus se han pulido un poco más. Por tanto, mientras más pulidos estén los registros de Scopus, más fiable también va a ser cada indicador que Saibal tenga. ¿Por qué menciono esto? Porque yo constantemente estoy limpiando las fichas de la San Ignacio de Loyola y de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Yo dejé de trabajar en San Marcos, bueno, me presentaron como asesor, pero ya no estoy trabajando en San Marcos, ahora trabajo en el Ministerio de Educación, pero trabajo en la San Ignacio de Loyola, y siempre estoy limpiando la ficha de la San Ignacio de Loyola. Si hay algún autor que coloca la filiación de manera incorrecta, yo trato de agrupar ese artículo dentro de la ficha de EUSIL, de manera que cuando Saibal se actualice, jale ese registro. Ocurre mucho, el principal problema del análisis bibliométrico es la desambiguación. Lamentablemente, los autores colocan el nombre de su institución como les da la gana, ¿no? Como creen conveniente ellos. Por ejemplo, en el caso de San Marcos traducen National University of San Marcos, ponen Major National University San Marcos, San Marcos University o UMS nada más, cuando en realidad ese no es el nombre de la universidad, ¿no? Cuando ocurren esos casos, yo lo que hago es contactarme con la gente del Sevier y le digo, los artículos con EID o con el link tal, con el DOI tal, dicen esto, deberían estar agrupados dentro de la ficha de EUSIL o de la ficha de San Marcos, ¿no? Y de esa forma, cuando Saibal se actualiza cada cierto tiempo, jala esos artículos. De no hacer eso, mis indicadores dentro de Saibal también serían erróneos. Entonces, hay un trabajo detrás que todo usuario tiene que hacer, ¿no? Para tener indicadores correctos, tienes también tú que corregir. No todo depende del sistema, ¿no? Tú también tienes que poner lo tuyo. Ahora, dentro de colaboración, no solo te indica la colaboración internacional, nacional y todo lo que he mencionado, sino cuáles son las instituciones que colaboran más con la institución a analizar, que es San Marcos, ¿no? Luego, en Publishit tenemos otros indicadores. A mí me gusta mucho el tema de cuartiles, ya vamos a llegar. La cantidad de artículos, que eso te lo da Scopus, no hay ningún problema. Ustedes ya saben que eso ayuda bastante, ¿no? Para poder demostrar a los gestores, a los directores o vicerrectores de investigación, decirle cómo está creciendo la universidad, ¿no? Luego, si los artículos están siendo publicados
son los que están en el percentil más alto, o si están siendo publicados en revistas de los cuartiles más altos también. Uno, aquí puede escoger incluso si está en SiteScore o en el Simago Journal Run. Ya depende de cada uno. Eso lo pueden ver ustedes mismos incluso de manera más puntualizada. Ahora, algo que yo hacía antes y que me demoraba mucho también era cómo verifico el cuartil en el cual los investigadores han publicado. Mi error, que incluso ahora ya no lo cometo, era hacer una lista de revistas por el último cuartil. Sin embargo, ustedes saben que las revistas van mejorando o empeorando su cuartil, ¿no? En todo caso, los análisis que hacía hace unos 5 años, yo siempre advertía, este cuartil es el último cuartil que ha sido registrado, lo cual era un error, porque una revista que está en el cuartil 1 en el 2019 es muy probable que en el 2011 o en el 2012 haya sido cuartil 4. En todo caso, acá Saibal sí te toma los cuartiles en el año que la revista está, de manera que me da ese gráfico, ¿no? Y yo puedo hacer un análisis rápidamente, hablar con, por ejemplo, los gestores de políticas de investigación de la universidad o del país y decirle, miren, el 41% de la producción de San Marcos está en cuartil 1 y 2. Sin embargo, el cuartil 1 solamente representa el 21% o representa la mitad de eso, ¿no? Luego, por subject area, uno puede también visualizar incluso las áreas en las cuales la universidad o la institución está, ¿no? Acá, Life Science Medicina. Y como les dije, ustedes pueden escoger, ¿no? Lo más conocido es la ASJC, que lo tiene Scopus, y les va a dar un disgregado mucho más extenso. A mí particularmente me gusta más QS, pero también pueden escoger Ford, que tiene las áreas económicas de OCDE. Aquí está, por ejemplo. Que los agregados son distintos, por eso te pueden salir resultados distintos. Es por eso que en bibliometría, como se describe, uno tiene que, de alguna forma, indicar qué es lo que está haciéndose, ¿no? Dentro de los indicadores almétricos, vamos a llamar las vistas, el contaje de vistas, también lo pone, yo particularmente eso todavía lo coloco o lo tomo con pinzas, porque las vistas, el tema de las vistas o el conteo de cuántas veces ha sido visualizado es relativo, depende mucho de si la temática es actual, si por ejemplo hay una pandemia de repente, ¿no? Si es una temática sobre COVID, obviamente las vistas van a ser en miles, ¿no? Pero sí, el indicador de citas es bastante bueno porque me hace la cuenta por año, algo que era un poco difícil también en Excel, tenía que hacer mi tabla dinámica. Y sobre todo, este indicador del impacto ponderado me dice, por ejemplo, que San Marcos está un 35, 40, 35, 70, 80, 90, 100, 35% por debajo de la media mundial, ¿no? 70, 80, 90, 100, sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que quizás San Marcos pueda mejorar en las temáticas en las cuales ellos publiquen, de manera que puedan acercarse al 1, que es la media mundial. El análisis de autores, el cual yo generalmente nunca recomiendo, Saibal lo hace bastante bien porque agarra las fichas que ya también es ambiguada. Que hay que llamar la atención es de que si las fichas de los autores no están agrupadas, desambiguadas o normalizadas, este indicador también va a ser imperfecto. Por tanto, siempre animo que cuando uno es autor, siempre lo coloque en su ficha, ¿no? En la ficha de Scopus. Eso ustedes sí lo pueden hacer tranquilamente, lo vinculan con SourceSeed y listo, ¿no? Ahora, bueno, hay otros módulos en Saibal que a mí me gusta mucho. Uno es el módulo Overview y el otro es el de Benchmarking, donde yo ya tengo, por ejemplo, cuando me piden análisis de las universidades peruanas, yo ya tengo el módulo hecho, ¿no? Ya tengo mi informe hecho, solamente tengo que actualizar, ¿no? Hago análisis por varios años, entonces yo voy viendo, descargo el Excel porque como es un informe vivo, porque se va actualizando con los años, se va actualizando. Si Saibal absorbe o cosecha información de San Marcos el día de hoy, aparece automáticamente. Pero si una universidad no aparece en la lista de Saibal, uno también puede crear
sus propios datasets, ¿no? En este caso he puesto varias universidades porque me interesa analizar esas universidades y saber cómo van creciendo a lo largo del tiempo. En este caso de los datasets, para poder hacer el benchmarking de esas universidades que no aparecen porque no llegan a 50, tengo que estar reemplazándolo, por ejemplo, cada 15 días, o verifico que no se haya modificado la cantidad de artículos para poder actualizar este informe, ¿no? El módulo de colaboración, bueno, ya lo hemos visto, pero el módulo de colaboración te da un poquito más de detalles. Uy, internet se ha puesto un poquito lento. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, el módulo de colaboración, como me lo sé de memoria, te dice la institución y el país en donde tú, donde la con la cual la universidad ha colaborado. Por ejemplo, en este caso, analizó todo el mundo, ¿no? La universidad ha colaborado más con el Ministerio de Salud, con la Universidad Cayetano Heredia, pero si yo quisiera solamente ver las instituciones que han colaborado con San Marcos, que sean de Europa, simplemente escoge Europa, únicamente las instituciones que han colaborado con San Marcos, ¿no? O si yo quisiera de Europa solamente las instituciones, por ejemplo, a ver, de Rusia, ya que está de moda por la vacuna, aquí me salen todas las universidades o instituciones, en este caso instituciones, que colaboran con la Universidad San Marcos. Y así puedo ir jugando incluso por sector académico, corporativo, ¿no? En este caso voy a poner all, a ver con corporativos, ¿quiénes son los que han colaborado? Novartis, GlaxoSmithKline, Global Corp, AMEC, habría que verificar, ¿no? Ahí cae. Pero es muy poquito realmente lo que la industria colabora con la universidad en general. Y Trends, como el mismo nombre lo menciona, es para ver tendencias. ¿Yo por qué uso Trends? Porque en autores, yo tengo algo que en Overview no me da. Me vincula el autor con la afiliación. Y eso me gusta bastante porque yo fácilmente puedo colocar, por ejemplo, Europa, me sale París, entonces aquí solamente voy a poner Francia para saber quiénes son los que colaboran con Perú que sean de Francia o con Sacos que sean de Francia, y me sale el autor, la institución y la cantidad de artículos. A mí me gusta mucho esto porque me ahorra mucho tiempo. Antes tenía que vincular el autor con el campo de Author Affiliation de Scopus, romper ese campo que era de izquierda a derecha, ponerlo de arriba hacia abajo usando Pentaho. Luego de eso había creado un algoritmo para eso, para vincularlos, y recién podía sacar ese indicador. Ahora simplemente tienen que decirme, necesito saber con quién ha colaborado San Marcos en África, y me van a salir las personas y las universidades que han colaborado con la universidad o con la institución que estoy analizando, ¿no? A ver, hay una pregunta, la contesto después, ¿verdad? Luego, yo ya he hecho templates, es una de las cosas que a mí me ha sorprendido un poco porque algo que reclamaba mucho yo era que los informes me demoraba, pues, ya no horas, pero sí me demoraba un poquito en hacer los informes porque tenía que volver a repetir a repetir los análisis, cosa que se me hacía muy tedioso. Saibal usa como fuente, por si acaso, Scopus, sí. Aquí, por ejemplo, acá yo he hecho 1, 2, 3, 4, 5 templates, 5 plantillas, donde hago cálculos simples de, por ejemplo, de Overview, pero también hago cruces de datos, ¿no? Donde yo puedo simplemente colocar, a ver, no sé si me saldrá, pero igual vamos a probar en vivo, con el riesgo de las cosas en vivo, como los conciertos. A ver, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coloco la universidad, selecciono la universidad, le doy Next, me sale el informe, y yo simplemente le doy crear reporte. De ahí lo borro, ¿no? Ya este reporte, a ver, voy a acercar un poquito el micrófono, ya este reporte, ya yo he escogido los indicadores. Entonces, está lo básico, ¿no? Lo que ya mencioné anteriormente, están los tópicos, están los tópicos, la colaboración, que corrigieron, por si acaso, el gráfico, antes salía feíto, esto se iba para la derecha, se corrigió,
lo de colaboración con las empresas, el tema de colaboración por institución. ¿Se acuerdan que mencioné lo de autores? En este caso es institución, no es autores. El output, la cantidad de artículos, los artículos más citados, el gráfico de cuartiles, todo de manera automática. Entonces, ¿cuánto me demoré en hacer este informe? Segundos, pero ya lo tengo hecho. Y así hay otros informes donde, esto lo voy a borrar para no equivocarme, y así yo puedo tener informes de muchas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un análisis de la producción de Costa Rica, ¿no? Que estamos trabajando con un amigo de allá. Y básicamente lo que yo he hecho es agarrar benchmarking, he puesto los indicadores y he guardado como plantilla a ese análisis de benchmarking, que he comparado todas las instituciones de Costa Rica o las que tenía disponibles Aibar por cantidad de artículos, por ejemplo, impacto ponderado, porcentaje de publicaciones citadas y colaboración internacional, ¿no? Y así cada uno de los análisis que he hecho depende de temáticas. Creo que aquí está, acá, claro, esto es en social science nada más. ¿Por qué? Porque ya una vez que tú ya quieras algo, Saibal solamente depende de lo que le indiques a Saibal. En este caso no he hecho un benchmark de la producción de la universidad, sino que también he disgregado, en este caso es el 3, ¿no? He disgregado dónde está Costa Rica 2, aquí es el 1, Costa Rica 2 no hay. Aquí está Costa Rica 2. En este caso no solamente he colocado la producción completa, sino lo he disgregado por temáticas. Solo ciencias sociales, solo artes y humanidades, solo ciencias de la vida. ¿Por qué? Porque hay mucha crítica en cuanto al análisis bibliométrico y te dicen que solamente está bien representada las ciencias de la vida y no las ciencias sociales y las humanidades. Eso es relativo porque uno puede de alguna forma uno puede cruzar datos para poder comparar y tomar decisiones. Por ejemplo, si Humanidades publica muy poco en Scopus, que es la fuente que usa Saibal, habrá que hablar con ellos y decirle, oye, ¿por qué no publicas en revistas indizadas? Si es lo que nos favorece a nosotros como universidad, el estar en los rankings, ¿no? Por ejemplo, aquí está el análisis, ¿ya? Que eso lo puedo actualizar, incluso ahora mejorado, porque ya puedo simplemente colocar el rango de años y automáticamente se modifica. No tengo que hacer más. Prácticamente ya está todo. Y ya el reporte ya está hecho en realidad, ¿no? Entonces, depende de mi conexión de internet, de la cantidad de datos que esté manejando, ¿no? Aquí está 2006, 2011. Bueno, vamos a seguir. Acá que he puesto cantidad de años también. Las métricas, por ejemplo, acá, porque aquí he puesto total de documentos citados, la métrica 2, somos, a ver, total de documentos, aquí está, al final sale. Todos los tipos documentales, solo artículos y revisiones, y artículos, revisiones y conferencias, que son los documentos citables. ¿Por qué lo divido siempre así? Porque hay personas y hay universidades, lo digo por Perú, que publican demasiadas cartas al editor. Entonces, esas universidades ganan volumen, nada más, y se creen que son las que tienen mucha información. Entonces, yo pongo todos los tipos documentales, artículos y revisiones, que son los más difíciles de hacer, y artículos, revisiones y conferencias, porque son los documentos citables según CIMAVO, por ejemplo, ¿no? Luego de eso, la cuarta columna es citas por publicación, porcentaje, cantidad de publicaciones o porcentaje de publicaciones en cuartil 1 y porcentaje de publicaciones en cuartil 2. O sea, primero hago un análisis general de una institución, por ejemplo, luego hago el benchmarking y todo lo puedo generar como una plantilla. No salvar porque no quiero modificar nada. Luego de eso, pues estaba haciendo, todavía no nos responden de un artículo sobre mental health y COVID, ¿no? Que la salud mental que está tan de moda. Pero acá estamos analizando, entre otros indicadores, los autores, ¿no? En este caso, el autor, la cantidad de artículos, el año de publicación más reciente, la cantidad de citas en el rango de años y el índice H. Generalmente en medicina los índices H son más grandes, ¿no? Por la cantidad de citas que se mueve. Y así uno puede, el cielo es el límite, es lo que yo digo. Tiene muchas más cosas que seguramente Carlos va a explicar. Yo no quiero quitar mucho tiempo, era más o menos mostrarle
¿Qué es lo que yo hago con Saibal, ¿no? Ahora ha agregado el módulo de revistas, que a mí me gusta bastante también, donde uno puede analizar la revista y saber cómo está, ¿no? ¿No? Uno, quiénes son los que publican, los tópicos que publican. Yo soy médico veterinario, por tanto, siempre estoy mirando la revista de investigaciones veterinarias. Y así, todo, cada uno de los tópicos nos demoraríamos horas en explicar realmente. Me parece que habían algunas preguntas. No sé, Carlos, ¿yo respondo o tú me dices? Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Osmel. Pues miremos, aquí hacemos una rondita de respuestas. Me parece bien. Me parece bien, entonces... ¿Respondo yo? ¿Respondes tú? A ver, la primera es, ¿qué pasa con el resto de producción de la universidad que no está en Scopus? El resto de la producción de la universidad que no está en Scopus no aparece en Saibal. No va a aparecer. ¿Por qué no aparece? Yo a mis alumnos les digo, si ustedes publican, voy a acercar un poquito el micrófono para no... Ahora sí. Si ustedes publican en cualquier revista quiere decir algo que la academia no ha reconocido como de calidad. No es mi opinión, ojo. Yo siempre también les aclaro mucho cuando vicerrectorados de investigación me piden asesoría. Yo digo, no es mi opinión, es que la academia ha validado esas revistas para que puedan ser tomadas en cuenta. Aparte, evalúa las revistas de Scopus no solo en análisis de impacto, también analiza la calidad de lo que contiene esa revista. Muchas revistas peruanas han postulado Scopus. Yo, bueno, la experiencia que tengo con 5 revistas ya, más o menos ya sé qué es lo que quiere para poder ser indizada, ya sé qué es lo que quiere la base para poder aceptar una revista. Una de las cosas que se quiere es que la revista tenga impacto básico, ¿no? Entonces tienes que hacer un análisis bibliométrico. Lo otro es que la revista tenga contenido de calidad. Ahora, si ha pasado un análisis bibliométrico y un análisis de calidad, ya ha sido validado por la academia. Por tanto, cuando tú publicas en cualquier otro tipo de revista que no esté en las bases de datos de referencia, como uno de los ejemplos es Scopus, yo no puedo acreditar que eso sea de calidad. Yo no puedo. Y no sería correcto evaluar. Yo como persona, no estoy capacitado en evaluar, por ejemplo, una revista de física. O sea, ¿quién me ha dado los galones para poder yo evaluar una revista de física? Yo podría evaluar una revista de veterinaria, ojo. Pero si yo quisiera decir que una revista es buena, no es mi opinión, es que la revista ya cumple con los criterios de indización, no indexación, de indización de Scopus. Por tanto, yo ya la tomo como buena. El resto de revistas no tengo pruebas de ello. Mejor, creo que así lo explico. No es que yo esté menospreciando las revistas, porque hay muchas revistas que no están. Sino tener pruebas de que esas revistas tengan la calidad acreditada. Acá hay otra pregunta, Carlos, no sé, yo las leo, tú las lees, tú me dices. Te las leo. Una vez exporta el informe de Saibal, ¿lo complementas con datos tomados de otras bases de datos? No realmente. Yo lo que hago es, una vez exportados los informes, porque no hago uno solo de una universidad o de una institución, se han visto, tengo 5 reportes distintos, que ha costado pensar con mis alumnos, a ver, ¿qué es lo que puedo cruzar? Cruce esto con esto, esto con eso. Y una de las chicas dijo que quería hacer por temática, lo cual me pareció bien y lo tuve que hacer. Después de analizar esos informes, yo lo que hago, más que usar de otras bases, lo cual sería incorrecto, yo lo que hago es analizar de manera muy puntual. Trato de contextualizar lo que el informe de Saibal me da. Porque Saibal me da números y yo, con un poquito de la experiencia que tengo, trato de interpretar y plasmar eso en un documento con texto, ¿no? Porque a los gestores de información, a los decisores de políticas, les interesa la explicación.
¿Qué puede saber, por ejemplo, una autoridad, un vicerrector de investigación, si le digo el 45% de la producción de una universidad está en cuartil 1? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Que el 80% sea en colaboración internacional es bueno o malo? Ya la interpretación la doy yo y digo, por ejemplo, si pasa el 50%, habría que tener en cuenta qué es lo que está pasando, porque de repente estamos dependiendo de una institución externa, como ocurre con el Perú, que tenemos 60% de colaboración internacional. O como ocurre, vamos a mostrarle un ratito, con algunas universidades privadas. Vamos a ver, Cayetano Heredia. Cayetano Heredia, miren, por ejemplo, vieron, San Marcos tenía 47% de colaboración internacional y, por ejemplo, Cayetano Heredia tiene, y ahorita nos damos 71%. Cuando yo comparo San Marcos con la Universidad Cayetano Heredia, que es particular, y San Marcos, que es nacional, ¿qué es bueno y qué es malo? Eso ya depende de la experiencia de cada uno. No complemento con otras bases porque el análisis bibliométrico se hace de esa base. Yo lo que hago es muchas veces hacer análisis de otras bases, pero no las comparo, ¿no? Porque analizar de Cielo no es comparable con Scopus, aunque el 50% de todo lo publicado en Cielo está en Scopus. Hay una persona que dice, ¿cómo obtengo acceso a Cyber? Eso lo hablan con ellos. Enrique, el acceso en este momento para solicitarlo debes dirigirte a tu biblioteca, a tu bibliotecario. Las universidades en este momento tienen acceso hasta fin de mes. Entonces, si no lo ves dentro de los recursos, comunícate con el bibliotecario, nos mandas un correo a Diana o a mí y solucionamos el problema. Y lo que estaba, creo que Daniela, que nos dice aquí que si no hay posibilidad de agregar archivos masivos de otras publicaciones que no están en Scopus, no, no se puede. Solamente se puede hacer desde Scopus. Pero la razón no es por terquedad. La razón es porque la estructura de los datos de Scopus es diferente a las de las demás bases de datos. Tiene una estructura específica de base de datos. Entonces, el modelo de datos con el cual se hacen los análisis está basado en esa estructura de información que tiene Scopus. Por lo tanto, hacerlo desde otra parte pues sería muy, muy difícil. Además, porque no todas las otras bases de datos tienen la misma información que tiene Scopus. Claro, en ese caso, lo que podrías hacer es lo que yo hacía hace 10 años. Descargar esos datos en una estructura CSV, ponerla en columnas en Excel y tratar de hacer tablas dinámicas, que esa sería la solución, pero no tienes la potencia de esta herramienta que te da impacto, colaboración, que son las dos cosas que a mí se me hacían muy difíciles de hacer en informes. Y ya vieron, en segundos se puede hacer. Bueno, vamos a parar aquí un segundo. Hacemos la otra segunda ronda cuando termine yo de echar la carreta que les voy a echar. Uh-huh. Y de nuevo, gracias, Osmel. Muy, muy ilustrativo este trabajo. Creo que me parece importante, no solamente para las personas que no conocen Cyber, que van a ver unas formas de aplicarlo, sino para los que hacen este tipo de trabajos, ver cómo le sacas sangre a la herramienta para obtener la mayor cantidad de información posible, que me parece fantástico. Sobre todo porque Josmel se la vive de eso, se la pasa en eso. Es adicto a hacer esas cosas. Entonces es muy divertido para mí ver cómo utiliza la herramienta. Bueno, espero que ya estén viendo mi pantalla. Hoy, como todas las veces, hemos tratado un tema diferente. Hoy vamos a hablar un poquito de destacar la experiencia y logros. Algunas de las cosas que nos comentó Josmel van incluso a aparecer en la presentación de hoy. Por alguna razón se me perdió un pedazo de mi PowerPoint, pero bueno, espero poder seguir funcionando aquí. Aquí tengo el pen. Entonces vamos a hablar un poquito de las clasificaciones. Ya Josmel hizo alguna mención, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Hablar de ASJC, Ford, Times Higher Education, QS, bueno, y otras, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cómo comparo. ¿Por qué? Porque la idea es poder resaltar en esas cosas que estamos bien para aumentar que nos sirven para aumentar la visibilidad de la institución o del grupo o de mí como persona, como investigador. Recordar solamente unas cosas básicas de Cyval.
los diferenciadores claves, la potencia y flexibilidad que tiene la interfaz, que ustedes ya la vieron. Está basado en Scopus, que ya lo dijimos. Tiene acceso a miles de instituciones de investigación en el mundo y, por supuesto, a los investigadores que están asociados, como ya nos mostró Josmel. Nos da acceso a una serie de métricas, que ya vimos los informes con la serie de métricas que nos presentó, algunas simples y otras que son mucho más complejas, que requerirían de un esfuerzo muy grande para hacer el cálculo, y que nos permite generar esos informes analíticos que podemos adaptar a las condiciones que necesitamos, que va a ser justamente el tema dentro de 8 días que voy a tratar yo, la creación de estos reportes, para que ustedes no se pierdan ese webinar. Y, por supuesto, poder analizar y modelar escenarios para diferentes niveles de entidades, país, grupos de países, grupos de investigación, personas, grupos de universidades, etc. Recordar solamente que Saibal está basado en 4 módulos que yo digo son operacionales. Uno que me permite visualizar el desempeño de la investigación, que se llama Overview, en donde tengo estos pantallazos de resumen de cualquiera de las entidades que analice. Cuando yo digo entidades, estoy hablando de personas, revistas, grupos de investigación, universidades, países o conjuntos de datos, por ejemplo, áreas de investigación o temas de investigación. Otro que me permite comparar esas entidades entre todas ellas, tanto el módulo de overview como el módulo de benchmarking, que se llama este, actúa sobre todos los tipos de entidades. Están el módulo de colaboración, que funciona sobre las entidades que tienen como base personas, es decir, personas, países y entidades, instituciones. Y el módulo de análisis de tendencias, que funciona para entidades que están basadas en conjuntos de documentos, como son los conjuntos de documentos, áreas de investigación y también temas de investigación y conjuntos de tema de investigación. Bueno, dicho lo anterior, mencionarles que si Saibal es la casita, los cimientos de la casita son Scopus. Entonces, la fuente principal sobre la cual está cimentado Saibal es Scopus, ya lo mencionamos respondiendo algunas preguntas, pero no es la única información que tiene. También tiene captura de información de un motor de búsqueda que se llama Newsflow, que es un motor de búsqueda de noticias, específicamente de noticias en medios que llamamos tradicionales, o sea, no son ni Twitter ni Facebook, sino periódicos, noticieros, radio en todo el mundo. Datos de patentes de 5 oficinas de patentes, tal vez una de las más grandes, y datos de financiamiento de 21 fuentes de financiamiento internacional, tal vez también las más grandes, estilo Horizonte 2020 y NIH. Entonces, captura alguna información al respecto. Solo recordarles que Scopus, porque había una pregunta, que si solamente recoge información de Elsevier, no. Scopus es una base de datos que contempla más de 5.000 editoriales. De ellas, solamente el 10% es Elsevier, el 90% son otras. Más de 24.000 títulos de revistas, más de 210.000 libros, un poquito más de 80 millones de registros tiene en este momento Scopus. 16 millones de perfiles de autores, de personas, y cerca de 70 mil perfiles de instituciones se encuentran allí. ¿Y cómo funciona Saibal? Saibal es un sistema de información, una herramienta, que está basada en esto que les acabo de decir, datos de publicación y citación científicos y de los otros tipos de información, y está soportado sobre una plataforma de supercomputación. Saibal está montado sobre arquitectura de Amazon, de hipercomputación de Amazon, de forma tal, porque pues bueno, la cantidad de cálculos que tienen que hacer son salvajes. En este momento se estaba calculando, bueno, a principio de este año, se estaban calculando más de 300 millones de unidades de cómputo por semana, lo cual es pues bien pesado. Las métricas que ustedes seleccionen en Saibal hacen el cálculo en caliente, casi todas, es decir, cada vez que usted genera una métrica, el número que se calcula allí no está precalculado, se hace en el momento que usted hace la opción de selección. Por lo tanto, pues bueno, ustedes comprenderán que todos los usuarios de Saibal haciendo esto simultáneamente requiere de una infraestructura lo suficientemente sólida. Y por supuesto que usted puede crear y seleccionar diferentes entidades relacionadas con la investigación.
Usted puede crear sus programas académicos, grupos de investigación, grupos de universidades, grupos de países y hacer el análisis de todo esto. En este momento hay de más de 20.000 instituciones de 230 países. Hay áreas de investigación de diferentes clasificaciones. Vamos a ver un poquito acerca de eso. Más de 90 o cerca de 96.000 temas de investigación generados por Cyval y los 16 millones o más de 16 millones activos de Scopus. Todo esto representado en los diferentes módulos que acabamos de ver y vamos a ver un poquito más de su funcionalidad adelante. El acceso a Cyval, que también me lo preguntaban, recuerden, tienen que acceder a través de su biblioteca. Su biblioteca debe tener en sus recursos de información, como quiera que los llame, bases de datos, como quiera que los llame, debe haber un enlace a Cyval. Si no lo tiene todavía y su universidad pertenece al consorcio, comuníquese con su bibliotecario o envíenos un correo a Diana y a mí para mirar cómo podemos habilitarlo. Lo que les mencionaba, Cyval está constituido por dos entidades, bueno, digamos por dos conjuntos de información o de funcionalidades principales. Uno son los módulos y el otro son las entidades. Los módulos son el módulo de overview, de benchmark, colaboración, tendencias y reporting, que ya nos mencionó Osmel, y también los encuentran aquí en la parte de arriba. Entonces, estos son los módulos de Cyval. Y ya cuando usted entra a la herramienta, va a encontrar las entidades. Las entidades son estas que les menciono. Entonces, son representadas por un templo del conocimiento, las universidades o grupos de universidades, por una personita, las personas, investigadores o grupos de investigación, por un documento, pues conjuntos de documentos, por una banderita, países, regiones y grupos de países. Por ejemplo, un grupo de países es el mundo, que está allí representado. La circunferencia con un punto nos habla de temas de investigación y grupos de temas de investigación. Los cuadraditos, áreas de investigación, y aquí hay unos conjuntos de datos que se están construyendo ya para que ustedes puedan utilizar y no les toque ni siquiera buscarlos, ya les muestro, y revistas como el séptimo y más nuevo de ellos. Entonces, con base en personas, investigadores, institutos y grupos y países y grupos, con base en documentos, conjuntos, áreas de investigación, temas y clústeres de temas, y revistas como una entidad aparte. Con base en personas, pues ustedes pueden utilizar, ya lo había dicho, el módulo de overview, el módulo de benchmark y el módulo de colaboración. Con base en documentos, el módulo de overview, el módulo de benchmark y el módulo de tendencias. Sin embargo, usted puede hacer trucos, como nos lo mostró Josmel, para convertir instituciones en conjuntos de datos. Y entonces ya uno puede utilizar también el módulo de tendencias para analizar instituciones. Bueno, con esto se pueden crear grupos en estos tres y con estas dos y además consultas de Scopus se pueden crear conjuntos de publicaciones y áreas personalizadas de investigación. Por ejemplo, yo trabajaba en biocómputo o en biología computacional. Eso no es un área de investigación todavía reconocida. Entonces, a uno le toca construir una ecuación de búsqueda en Scopus para un tema específico. Por ejemplo, si yo quiero estudiar sobre machine learning aplicado a redes metabólicas, pues eso no es un área de investigación en ninguna parte, es un tema muy específico y puntual. Tengo que hacer una ecuación de búsqueda en Scopus y después me la puedo llevar a Cyval para hacer un análisis. Eso es fácil de hablar. Pueden revisar tal vez el primero de los webinars en donde hablamos de esto. Entonces, una de las preguntas es en cuáles áreas trabajamos. Josmel nos lo mostró, se hace en el módulo de Overview y quiero mostrarles que no solamente academia, hay otros tipos de instituciones que usted puede ver en Cyval. Entonces aquí vemos cuatro de las empresas de petróleo nacionales de Latinoamérica, Pemex, Ecopetrol, Petrobras y PDVSA, y vemos cómo es la distribución de las áreas de las áreas del conocimiento en las cuales han tenido más artículos. Esto es del 2015, creo, al 2000, a la actualidad. Entonces vemos cómo estos diagramas de cajas nos hacen ver como una especie de huella digital diferente para cada una de las empresas. Mientras para Pemex, lo que más se ha publicado es energía y con el 24.8, casi 25%, para Ecopetrol es ciencias
de la vida y planetarias con un 29% y energía el 26%, mientras para Petrobras es ingeniería con un 21%, mientras para Devesa es energía, al igual que en Pemex, y se comportan más o menos parecidos, solo que Pemex tiene una cosa rarísima y es que publica cosas de medicina. Eso sí es más exótico. Pensé que era un error, lo revisé y no, sí lo hace. Tiene unos centros de salud asociados a Pemex, a los hospitales en México. Y fíjense cómo, por ejemplo, la parte química está diferencialmente desarrollada en cada uno de los países. Entonces, este tipo de comparaciones también se pueden hacer. No tienen que ser solamente cuantitativas, podemos hacer comparaciones de tipo cualitativo que nos permiten tener unas dimensiones diferentes. Como mencionó Josmel también, hay diferentes clasificaciones que nos permiten organizar las áreas de investigación en diferentes categorías. La que está por omisión, como también lo mencionó él, es la SJC, que quiere decir All Science Journal Classification, que es un sistema de clasificación de Scopus, que tiene cuatro grandes clústeres que se llaman Ciencia de la Vida, Ciencias Físicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, que además está subdividido en 27 áreas y en 334 áreas menores, lo cual le da una granularidad interesante si uno quiere disgregar el conocimiento. Sin embargo, no es la única clasificación. Hay otras clasificaciones. Si ustedes apuntan con su celular a este código QR, lo que les va a aparecer es una página web en donde ustedes van a encontrar los archivos sobre los cuales, los archivos de Excel, en donde les van a aparear las categorías diferentes con la ASJC, por si quieren hacer algún tipo de mapeo. Entonces, Times Higher Education, la clasificación de Times Higher Education, es la que utiliza esta empresa específicamente, que está encargada de los rankings, de alguno de los rankings más prestigiosos de clasificación de universidades, y tiene su propia clasificación. Tenemos Rev 2014, que es utilizada por el Reino Unido, es la clasificación que utiliza el Reino Unido para clasificar su conocimiento. Está QS, que es el, yo no, nunca he podido decir eso, esto, Simmons, que es el otro ranking de universidades, que es el ranking de QS. Cuando ustedes están presentando las instituciones a los rankings de Times Higher Education o a los rankings de QS, es importante que revisen la universidad a los ojos con los lentes de estos rankings, de estas clasificaciones, porque es básicamente como los van a ver. Kaken, que es de Japón, y es una categoría que tiene 300 y tantas subclases, que está asociada a un programa que se llama Kakegi, de uno de los ministerios, y es una clasificación nacional. Y como también lo decía Josmel, Ford, que es una clasificación que quiere decir Fields of Research and Development, es la que se deriva del manual de Frascati. Para todos los que trabajan en innovación o están trabajando en innovación, pues esta es la clasificación que se maneja en innovación, son las clases, y es la que utiliza la OCDE para sus análisis. Y FOR es la clasificación que utilizan en Nueva Zelanda y Australia, también como áreas del conocimiento. Entonces, si ustedes quieren hacer un mapeo de sus categorías ASJC a alguna de estas clasificaciones, pues allí está el enlace para que lo hagan. Eso es una forma, por supuesto, de visibilizar la investigación que se tiene. Ahora bien, no son las únicas clasificaciones. Hay otras formas también de entender el conocimiento mucho más actuales y mucho más pertinentes con, digamos, los intereses ambientales y sociales del mundo. Me imagino que para todos ustedes es conocido los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas. Y vemos que ustedes van a tener acceso de todas formas a este recurso, que es libre, www.saibal.com, si le dan /SDG o /SDG, van a entrar a esta página. Si apuntan con su celular a este código QR, van a llegar a ese recurso. Y van a poder ver que les despliega todos los 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son pobreza cero, hambre cero, salud y bienestar, educación, etcétera. Y van a poder ver el análisis que se hace a partir de unas ecuaciones de búsqueda ya prediseñadas para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de forma tal que vamos a poder ver el impacto o la investigación que hemos tenido a nivel institucional,
o a nivel de país acerca de la investigación que se ha realizado apuntando hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible son un desafío a la comunidad del mundo que esperamos los cumplamos. Estamos en la década de lo que se llamó la acción. Ya pasaron los primeros 5 años, del 2015 al 2020, entendiendo en qué consistía esto, y del 2020 al 2030 se llama la década de acción. Por eso es que estas herramientas son importantes, porque tenemos que ver qué se ha hecho y qué falta por hacer para cumplir esos objetivos. Esos objetivos están también divididos en metas, 169 metas. Saibal por el momento solo nos permite ver hasta nivel de objetivo. Esperemos que muy pronto podamos verlo también a nivel de metas, pero es mucho, un poquito más complejo. Decirles solamente que estas metodologías son abiertas y transparentes, van a tener acceso a esta presentación, entonces van a poder hacer clic sobre estos enlaces para poder ver cómo se desarrollan esas metodologías para hacer la búsqueda de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, vamos a hacer un ejemplo de muy rápido de cómo podría ser esto. Entonces, digamos que yo quiero conocer en qué se ha trabajado sobre este objetivo de desarrollo sostenible. Pico sobre salud, el objetivo 3, que para el periodo entre 2015 y 2020, fíjense que el objetivo 3 está de tercero, por eso se baja este cubito aquí. Dependiendo del cubito donde esté, pues ustedes van a saber en qué objetivo están, si no se saben los números. Pero aquí está, aquí dice 3, nos explica cuál es, además con un icono, bueno. Y nos dice que se genera esta nube de palabras a partir de solamente 4.226.911 publicaciones que están asociadas a ese, o que aparecieron a partir de la ecuación de búsqueda que se hizo, que se construyó y que apunta a este objetivo de desarrollo sostenible de bienestar y salud. Y vemos que nos lo representa también por una nube de palabras, en donde vemos que para el mundo, por ejemplo, el cáncer de mama es uno de los, o el principal tema, en este, por lo menos en este periodo, seguido por el cáncer de próstata. Bueno, y cáncer, y cáncer, y cáncer, y cáncer. Todavía no aparece, por ejemplo, ah, sí, véalo, aquí está, nuestro amigo coronavirus. Entonces, fíjense que esto ya incluso afectó las métricas de los últimos 5 años, la pandemia. Bueno, si yo pico aquí sobre analizar en mayor detalle, lo que va a hacer es que me va a llevar a Saibal para aquellos que tienen el acceso. Y entonces yo voy a poder ver en el módulo de trends, fíjense que siempre está subrayado con naranja en el sitio en donde estoy, y eso es buenísimo para no perderme, porque estoy en el módulo de trends, en el menú de resumen. Y aquí voy a poder ver ese objetivo de desarrollo sostenible. Entonces me dice que son todo este montón de publicaciones, que así ha sido la publicación, esto es 21, por eso es que esto cae aquí, esto es lo que está ocurriendo en el 2021. Entonces vemos que va en crecimiento como constante, que además ha tenido un impacto, y miren cómo despegó el impacto en los últimos años. Recuerden que esto es 2015-2020, o sea que cada puntico es un año. La colaboración internacional, el conteo de vistas y el conteo de citaciones. Y podemos ver exactamente la nube de etiquetas que les mostré anteriormente. Ahora bien, yo puedo tomar ese objetivo de desarrollo sostenible en el módulo de trends e irme a instituciones en ese mismo módulo. Y filtro, como nos mostró Josmel, Sudamérica, Colombia, y aquí tengo el listado de instituciones que han publicado para este objetivo de desarrollo sostenible. Nos dice cuáles son las instituciones, cuántas publicaciones, cuántos conteos de vistas, cuál es el impacto. Entonces, fíjense que el impacto de estas publicaciones ha sido muy alto para la Universidad Nacional, pero mucho más alto para la Javeriana, y el conteo de citas. Si yo pico sobre el número de artículos, lo que va a pasar es que me va a aparecer una ventana emergente, y en esa ventana emergente voy a poder ver el listado de las publicaciones. Pero si yo pico acá sobre esta etiqueta que me dice salvar como un set de publicaciones, voy a hacer eso. Voy a tomar esas 1.600 publicaciones, 1.661 publicaciones, hagan de cuenta que me puse a recogerlas, armé un paquete con 1.661 artículos y los voy a guardar. ¿Para qué? Para leerlos.
Ahora, 1661 publicaciones, está difícil que se las lea uno. Él me va a generar un conjunto de datos que se llama Publicaciones a la Universidad Nacional de Colombia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es de salud y bienestar entre el 2015 y el 2021. Le digo que sí, que ese nombre me parece fantástico, y le digo que me cree el set de publicaciones. Entonces, ya creado el set de publicaciones, fíjese que sigo en el módulo de trends, pero ya no estoy en las áreas de investigación, sino me pasé al módulo de investigación, al módulo de set de publicaciones. Y allí seleccioné las publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, en este momento, pues yo ya puedo entrar allí a ver ese set de publicaciones. Voy a parar un segundo mi presentación para poderles mostrar también en vivo eso que puedo analizar desde allí. Entonces, fíjense que aquí ya tengo ese set de publicaciones. Voy a minimizar el menú de la izquierda para poder ver el análisis. Y entonces yo me puedo ir al módulo Overview y analizarlo, como ya lo habíamos visto. Entonces tengo las áreas. Recuerden que esto es bienestar y salud. Entonces, bienestar y salud, ¿qué se ha publicado desde la Universidad Nacional? Vamos a ver cuánto se tarda en darnos respuesta. Y entonces aquí ya no lo graficó. Recuerden que todos estos cálculos se hacen en vivo. Entonces, de medicina es el 44%, obviamente uno debería esperar algo así. De otras áreas es el 19%, que es el siguiente porcentaje más alto, o sea que deberíamos por lo menos darnos el chance de mirar qué hay dentro. El 54% es de otras cosas, pero hay medicina veterinaria, hay ingeniería eléctrica, psicología, física de materias condensadas, tiene que ver algo con salud y bienestar, biomateriales, ingeniería óptica, neurología, odontología general. Entonces, podemos hacer ese tipo de análisis allí. Lo que nos mostró Josmel, unos indicadores de desempeño interesantes. Podemos ver, por ejemplo, entonces en la Universidad Nacional, de todas estas temáticas, cómo ha sido la dinámica de la producción, que eso lo vimos en sesiones pasadas, cómo es el perfil de citaciones, etcétera, etcétera. Pero también puedo ver por cuartiles cómo es que se ha desempeñado esa área de investigación. Y entonces podemos ver acá, estos son los cuartiles de SciScore, pero yo los quiero cambiar a Chimago porque a todo el mundo le gusta más Chimago. Y veo que el 37.9% de las publicaciones que tienen que ver con desarrollo, con salud y bienestar de los objetivos de desarrollo sostenible, están en cuartil 1. Y de hecho es el cuartil donde más se publica. Por supuesto, puedo ver las áreas de investigación en más detalle y podría ver el impacto de cada una de las áreas con respecto a la producción. Entonces vemos que aquí de lo que más hay es producción en medicina, pero además de eso es lo que más impacto da. Y hay otros que tienen muy alto impacto también, han superado el 1. Entonces bioquímica, ciencias de computación, neurociencias, ontología, ciencias planetarias, ciencias, perdón, oficios relacionados a la salud, a profesionales de salud, y eso se puede hacer allí. Pero además de eso, puedo analizarlo en trends. Entonces, si ustedes recuerdan, cáncer de mama y cáncer de próstata era lo que más se publicaba con respecto a ese objetivo de desarrollo sostenible en el mundo. ¿Dónde está el objetivo de desarrollo sostenible 3 de la universidad? Está aquí. Entonces vamos a ver cómo se comporta esas publicaciones, si siguen las mismas tendencias mundiales o, por el contrario, hay otros temas que son de mayor importancia para o han sido de mayor foco de investigación en la universidad. Y vemos, bueno, este es un error en el tesauro que está traduciendo Bogotá, las palabras con acento en la última sílaba, le está poniendo finalización pero espero que lo corrijan pronto. Esto es Bogotá, Burden of Disease, Global Burden of Disease, enfermedades de tracto respiratorio,
esto es Disability Adjusted Life Year, no sé qué será eso, mortalidad materna, bueno, infecciones del tracto respiratorio, cáncer de estómago. Fíjense entonces que las prioridades para nuestro país, en realidad, para la Universidad Nacional, en lo que se ha enfocado en investigación, son diferentes a, a lo que ocurre, digamos, globalmente a nivel mundial. Y podemos ver, por supuesto, son publicaciones de la Universidad Nacional, por lo tanto tiene que estar disparado, pero estos son los coautores en esas áreas. Y podría ver el listado de coautores más en detalle, por supuesto, lo mismo podría ser acá. Si le hacer clic ahí, es lo mismo que hacer clic acá, en donde voy a tener el despliegue de todas las universidades o de las instituciones, mejor, en donde colaboro. Esto, vamos a ver si sale la lista. Si no me desespera, y me paso, ahí salió la lista y ya la quité. Y otra forma que me parece más interesante de verlo es la colaboración ya en el mundo. Entonces tengo el mapa de colaboración de ese objetivo de desarrollo sostenible con respecto a la producción de la Universidad Nacional. Y en este caso estoy haciendo el conteo de vistas, pero pues, como decía Josmer, esas vistas hay que tratarlas con cuidado. Entonces prefiero más bien sobre las publicaciones. Y voy a tomar esa métrica de publicaciones en total, en dato crudo, y voy a ver cuáles son entonces los países con los cuales ha colaborado la Universidad Nacional para temas específicos de este objetivo de desarrollo sostenible, lo cual es bastante interesante. Por supuesto, si yo quiero hacer foco sobre algún área en específica, por ejemplo, el Asia-Pacífico, pues me puedo ir hacia Asia-Pacífico, y en Asia-Pacífico podría mirar, por ejemplo, fíjense que en donde no tengo colaboración no me aparece activado, pero en donde sí me aparece, y podría verlo, por ejemplo, vámoslo con Australia. Con Australia en específico. Y aquí vemos la localización de esas instituciones en Australia donde se ha hecho la colaboración. Entonces yo podría irme, por ejemplo, perfectamente a esta, que es la Universidad de James Cook, y poder hacer evidente esas colaboraciones. Entonces, esto nos permite a nosotros, por ejemplo, entre pares, ante entidades financiadoras, ante autoridades, demostrar cómo ha habido una colaboración efectiva, no solamente a nivel de convenios, que a veces hay muchísimos convenios, pero no se activan nunca, y no hay datos que nos permitan corroborar que se ha hecho algún trabajo colaborativo. En este caso es sobre hechos cumplidos. Ya los artículos se publicaron, ya lo que hay aquí es absolutamente verdad. Entonces aquí está la información sobre la Universidad de James Cook y la colaboración con la Universidad Nacional. Bien. Creo que esto era lo que tenía para contarles por ahora con respecto a esto. Voy a parar otra vez de compartir. Y voy a compartir otra vez mi presentación. Entonces, aquí continúo. Y también puedo hacer unas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver el desempeño de la investigación en Latinoamérica, utilizando los datos desde 2015 hasta noviembre desde el 2020 en este caso, tendría estos números, o tuve estos números para esa fecha. Y la investigación en Latinoamérica se vería así, como este grupo de países, todos agrupados. Entonces, lo que más investigamos en Latinoamérica sería medicina, con un 14%, después otras cosas, después ciencias agrícolas, después esta caja de acá, que es ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos da un panorama de la región de cómo nos estamos comportando con respecto a la investigación. Pero si queremos verlo hacia los ojos de los objetivos de desarrollo sostenible, aquí podemos ver cada burbuja de estas,
representa un objetivo de desarrollo sostenible de los 16 para Latinoamérica. Y vamos a ver entonces que el objetivo de desarrollo 7, que es el de energía, es el que más publicaciones tiene, la burbuja es más grande. Además de eso, es el que más, bueno, aquí está en la escala de publicaciones, y aquí está el impacto ponderado normalizado, que es una métrica que me permite comparar papayas con peras. ¿Por qué me permite comparar papayas con peras? Porque como está normalizado, sería una mala práctica comparar solamente por citaciones o solamente por cantidad de publicaciones, porque esas dos métricas se llaman Power Metrics y crecen con el tamaño de la entidad. Entonces, por ejemplo, si hay más, el país que más publica es Brasil, básicamente porque es el país con mayor población. Entonces, tenemos que ponderar por área del conocimiento, porque no es lo mismo publicar en matemáticas que publicar en física, por tipo de documento, porque no son las citaciones esperadas iguales para un artículo de revisión que para una carta de editor o un artículo de investigación, y por fecha, porque no es lo mismo un artículo que lleve 5 años publicado que uno que se publicó hoy. La cantidad de citas esperadas es distinta. Entonces, este indicador me pondera por todos esos tres y me permite comparar diferentes objetivos de desarrollo sostenible que son de áreas distintas. Entonces, vemos cómo el 7 es el primero, el segundo es el 3, que es el que acabamos de ver, de bienestar y vida saludable, y después siguen el 3, etcétera, etcétera. Tristemente, este objetivo de desarrollo sostenible tiene muy poquito impacto y además muy poquitos artículos, aunque no es el menor, el que menos artículos tiene es este de acá, como ustedes se pueden dar cuenta, que es este amarillito, que es el 5, que ya no me acuerdo cuál es, pero este de acá, el 4, ¿dónde está? Se me perdió, aquí está el 4. El 4, que es este de aquí, es educación, que es una pena. Pero es así en todo el mundo, o sea, esto no está distribuido homogéneamente en el planeta. De forma tal que si yo quiero comparar, por ejemplo, Latinoamérica con sus 29.177 publicaciones y el mundo, pues yo puedo hacerlo de formas cuantitativas o de formas más cualitativas como este. Es donde yo puedo mostrar las nubes de palabras y vemos que para el mundo, bueno, ya habíamos visto, cáncer de seno y cáncer de próstata siguen siendo pues las cosas más fuertes y cáncer de estómago y todo esto, casi que todo es cáncer, cáncer y cáncer. Mientras para nosotros en Latinoamérica, para noviembre, lo que más nos angustiaba en total para Latinoamérica era coronavirus, SARS, pandemia, Brasil, incluso Zika, Chagas, análisis sistemáticos, que fue mucho de lo que hicimos en Latinoamérica durante el año pasado con respecto a investigación de este carácter. Entonces, es importante para ver cómo podemos compararnos, ¿cierto? Y ahora vamos a ver un ejemplito en vivo. ¿En cuáles áreas sobresalimos? Entonces, aquí me tomé la libertad de escoger las universidades más altas en el ranking de Times Higher Education, las 5 universidades top del mundo según Times Higher Education, y las vamos a comparar entre 1996 y 2020. Yo aquí estoy haciendo comparación por el impacto ponderado de cada una de ellas y pues para ellos contarles citas es una bobera. Entonces decidí mirar otra variable que me pareció interesante y es la cantidad de financiamiento que han tenido, y esto es por la cantidad de proyectos financiados para cada uno de ellos. Y el tamaño de la burbuja es la cantidad de publicaciones. Entonces, esto es una gráfica acumulativa entre 96 y 2020, que en Saibal ya la vamos a ver cómo se ve, y me muestra la trayectoria de esa burbuja en el tiempo. Vemos entonces que Harvard es la que más, convocatorias ha ganado, seguido por Stanford, seguido por Oxford, por MIT y finalmente por Caltech. Este tipo de cosas se pueden hacer, pero además de eso, podemos ver mi institución en qué temas de investigación del mundo prominentes trabaja y cuáles
mi influencia en la ciencia con los temas claves de investigación. Estas dos gráficas están realizadas para la misma institución, solo que aplicando unos filtros distintos. Y vamos a ver un poquito de eso a continuación. Entonces voy a parar acá otra vez. Me voy a Ceibal. A Ceibal. Y voy a compartirles la pantalla. Entonces lo primero que veíamos era esta comparación de entidades, en donde yo puedo mostrar de acuerdo a diferentes variables, pues esas cosas en las que estoy viéndome bien, porque son pues éxitos de la institución de alguna forma. Y me permite pensar en estrategias y en formas mucho más adecuadas de gestionar la investigación. Disculparán el tamaño de la letra, pero es para que podamos ver pues, bueno, más de la interfaz. Entonces, tenemos el benchmark desde 1996, sí, hasta 2020. No lo voy a traer hasta 2021 porque no vale la pena. Y vemos acá cómo ha sido el crecimiento de esas publicaciones. De acuerdo, bueno, estamos sobre la categoría. Y entonces aquí tengo la cantidad de publicaciones por año, pero habíamos visto que queríamos ver el impacto de citación y aquí voy escogiendo las métricas. Fíjense la cantidad de métricas que hay. Entonces voy a escoger el impacto de citación ponderado sobre lo que les había mencionado de convocatorias ganadas. Entonces yo puedo mirarlo, miremosla en términos de millones de dólares, cuánto han colectado, y aquí están los entes financiadores. Ah, no, sí, estos son los entes financiadores. Entonces tenemos esta serie de entes financiadores: Australian Research Council, el Horizonte 2020, el NIH, la Academia de Ciencias China, el Wellcome Trust, bueno, como los principales financiadores de investigación a nivel del mundo. Y en este, bueno, y voy a poner el tamaño de la burbuja para tener tres dimensiones en el Scholarly Output para ver la cantidad de publicaciones. Ahora, quiero ver cómo ha sido el desarrollo de esto en el tiempo. Entonces, le digo que quiero verlo en Motion Chart, quiero verlo acumulativo y quiero que me marque la trayectoria. Entonces, yo hago esto y le digo que empiece a funcionar. Entonces me muestra cómo era en el 96, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces los señores de Harvard solamente han conseguido esa bicoca de dinero de financiamiento. 16.306.262 no sé cuántos dólares en 5 para 5.000 que han producido 532.000 productos de investigación con un impacto ponderado de 2.45, es decir, un 145% más allá de lo esperado. Fíjense que el 1 está por aquí abajo, todos han superado el promedio esperado. Y miremos el más pequeñito, que es Caltech. Caltech solamente ha colectado mil millones de dólares en 96 mil y tantas publicaciones. Entonces, como decía Josmel, yo podría aquí cambiar los filtros y ver en diferentes áreas cómo ha sido el cambio de esas publicaciones. Esto me permite hacer comparaciones pues con todas estas métricas que les mencioné, pero no voy a entrar en detalle porque nos tomaría mucho tiempo, que quiero mostrarles otras cosas. Entonces, ya vemos que Caltech es la universidad que, de las 5, que la que menos convocatorias ha ganado. Entonces, tratemos de ver Caltech con otros ojos. No, miremos qué nos puede ofrecer Caltech con respecto a estos otros gigantes, aunque pues comparación a nuestras universidades, Caltech es un monstruo. Sí es importante verlo acá. Entonces,
Me voy a ir al summary y voy a escoger a Caltech como institución. California Institute of Technology. Entonces aquí lo tengo, me dice que es cuarto en QS y que es cuarto en Times Higher Education y octavo en el ranking de Shanghai. Entre 2015 y 2020, miremos más, incluso más actual, miremos los últimos 3 años. Miremos los últimos 3 años de trabajo de Caltech, del 2017 a la actualidad. 19.000 publicaciones. ¿En qué áreas? Física, fíjense, y astronomía, ciencias del planeta, ciencias de computación, ve, qué interesante. Y además de eso, podemos ver cuáles. Entonces, una fortaleza de ellos es galaxias, estrellas y planetas, si estamos viendo los clústeres. Pero si vemos los temas individuales, pues aquí vemos que son exoplanetas, específicamente Kepler y Júpiter, partículas subatómicas, bosones de Higgs, quarks y partones, coronagráficas, pero no de coronavirus, sino de exoplanetas, y formación de galaxias, y además de eso, si ustedes se dan cuenta, tiene este muñequito. Esto nos quiere decir, además, que esta investigación es investigación, que además es investigación clave. Ya les voy a mostrar qué significa eso. Entonces, me voy a los temas de investigación, y dentro de los temas de investigación, me dice, vea, entre 2017 y la actualidad, los investigadores de Caltech han contribuido a 892 temas de investigación, clústeres de temas de investigación y 4.361 temas de investigación. Entonces, los pobres de Caltech, cuando se comparan con los otros 4 top del mundo, pues se pueden ver un poco tristes al lado de esos monstruos. Sin embargo, aquí vemos que la mayoría de sus temas de investigación, que son estos de acá, tienen en cada uno de ellos, porque tiene este icono de que es un tema clave, y cuando yo pico sobre el tema clave, me dice por qué es un tema clave, y me dice que es tema clave porque, a ver, amiguito, me dice que es tema clave porque el Caltech está dentro de por lo menos un tercio de los artículos de este tema son producidos por Caltech, y que además de eso, por lo menos un tercio de las citaciones son de Caltech, y que además tiene publicaciones en los años de este tema. Yo podría analizar este tema si yo quisiera en detalle, entonces lo arrastro acá, y ya me queda dentro de la lista de temas para analizar, que debe estar por aquí. Aquí está, exoplanetas. Ahorita vemos de qué se trata ese tema de los exoplanetas que me llama la atención. Pero por ahora, vámonos para la gráfica de rueda, en donde vamos a ver los 4.000, bueno, no todos los 4.000, temas de investigación de Caltech, y aquí solo nos está mostrando los 100 más predominantes, ¿no? Vemos que hay muchas burbujas pequeñitas y una burbujota grandísima, que es esta de exoplanetas, justamente el tema que estábamos hablando. Entonces lo voy a pinchar acá. Ave María. Quieto. Aquí le pongo. Pongo su pincho, no me quiere coger el pincho. Este que es el de quarks, ese sí me quiso coger el pincho. Entonces, quarks y bosones, y este que es el otro que no quiere coger pincho. Y entonces yo veo acá que esos temas son importantes. Ahora, ¿a qué se refiere la prominencia? Porque miren que aquí aparece el percentil de prominencia. La prominencia es una métrica compuesta que tiene que ver con un promedio del perfil de SideScore, las vistas en Scopus y las citaciones en Scopus. Y lo que significa es que si este tema tiene un impulso, digamos, en el mundo, o no tiene un impulso así tan grande. Vamos a ver si Caltech tiene temas de poco impulso, pero aquí yo quiero ver en donde son
prominentes, en donde tienen, en donde trabajan en temas de investigación de interés mundial, de prominencia mundial, digamos, no de interés, sino de que son, en este momento son interesantes para el mundo en general. Entonces son todos estos temas. Ellos tienen 796. Entonces fíjense que este otro es el de quarks, ese es el de exoplanetas, pero también tienen temas en, esto es en neurología, en predicción de error en córtex frontal, en conectomas, aquí tienen otro tema en Facebook, social networking, Instagram, aquí otro que es de populismo, derechos, aquí hay otro que es de salud, que es el mesenquinoma, que está corrido hacia el área verde, por lo tanto es más interdisciplinar. Este, por ejemplo, rojo que se movió para allá, seguramente tiene que ver con matemáticas o electrónica o algo así, y estos son lenguas electrónicas para compuestos orgánicos volátiles. Y entonces así puedo yo mostrar cómo mi institución trabaja en temas de importancia a nivel mundial. Ahora, yo quisiera ver de esos temas cuáles son claves. Yo puedo poner todos los temas que sean claves o no. Y fíjense que los temas claves me van a presentar otro panorama distinto. Están mucho hacia la parte de ambiente, por ejemplo, y energía y tierra. Entonces aquí tengo una cantidad de puntos verdes, de burbujas verdes con varios artículos. Por ejemplo, este es espacio de diogenitas. No tengo ni idea qué es eso. Si quiero analizarlo a nivel mundial, por ejemplo, yo puedo picar acá y él me va a mostrar en qué consiste ese tema. Entonces, eucritas, space weathering y diogenitas. Eso suena... Ah, pues mire. Planetas menores, meteoritos, cráteres y cosas de estas. Planetas enanos y... Bueno, es un tema interesante. ¿Y se acuerdan que habíamos visto otro tema que habíamos dicho que podía ser interesante, que era el de los exoplanetas? El de los exoplanetas aparece acá. Entonces, de esta forma, tenemos una vista rápida de esos temas, de esas cosas en las que somos, tenemos algún tipo de valor adicional y que podemos presentar como temas interesantes o aspectos interesantes de nuestras métricas con respecto a compararnos con otras instituciones. Y esto es más o menos lo que les quería traer para hoy. Y podemos resolver otras preguntas ya para finalizar nuestra sesión. Creo que las contestaron todas en línea, pero aquí hay un par. ¿Se pueden agregar investigadores a Saibal así no tengan publicaciones indexadas o en Scopus? ¿O solamente son para quienes que aparecen dentro de Scopus? Ejemplo, si un investigador trabaja no solo en una universidad, sino también en otra institución, ¿se puede traer a Saibal un dataset para hacer un análisis tanto de las publicaciones, colaboraciones, como de su producción académica? De hecho, sí, se puede hacer eso. Yo me voy a Overview. Y aquí voy a traer un investigador. Aquí tengo unos investigadores, pero voy a traer uno. Por ejemplo, un investigador que de pronto algunos de ustedes conocen, que se llama, a ver, definir como un nuevo investigador. Su apellido es Patarroyo. Patarroyo, y su nombre es Elkin. Manuel Patarroyo voy a poner. A ver qué nos sale. Voy a buscar a Manuel Patarroyo. Y aquí me dice que tengo un señor que se llama Manuel Elkin Patarroyo, ¿cierto? Y tengo aquí otro señor que se llama Manuel A. Patarroyo y tengo otro que se llama Manuel J. Amador Patarroyo. Entonces debe ser este señor de acá que trabaja actualmente en FIDIC, pero él también tiene publicaciones en la Universidad Nacional. Entonces me voy. Manuel Elkin, salvar y terminar. Verlo en MySaibal. Y entonces,
Yo le dije que vuelve Max Alba. Pata. Ah, no le dije. Y me lo voy a arrastrar. Entonces ahora lo tengo en mi lista de investigadores. ¿Cierto? Me puedo ir al módulo de Overview. Y cambio de Caltech a Manuel Equín Patarroyo. Y ahora tengo las estadísticas de Manuel Equín Patarroyo. En este caso, pues estaba en los temas de investigación. Aquí veo los temas de investigación de él. Son 22 temas de investigación. Y ya puedo hacer todo el análisis normal que hice para los otros tipos de entidades. Entonces, se puede hacer, como ya dijimos, tiene que tener producción académica en Scopus. ¿Es posible clasificar toda la producción de una institución en ODS? Sí. Creo que se refiere a que no toda la producción está registrada en Scopus. No. No, lo que pasa es que no toda la producción apunta a un ODS. Y eso está de acuerdo a la metodología con la que se construyeron las ecuaciones de búsqueda. Entonces, de toda la producción de una institución, no toda la producción va a estar relacionada con un objetivo de desarrollo sostenible. Eso es lo que la hace complicado. Entonces, por eso es que se busca con unas ecuaciones de búsqueda específicas que hay en el mundo de objetivos de desarrollo sostenible y después se filtra por institución o por persona o por lo que la entidad que uno quiera mirar. Espero haber contestado su pregunta, Rodrigo. Si no, háganmelo saber, por favor. Y no sé si haya más preguntas de parte del honorable público. Carlitos, creo que no. Josmen nos ayudó a responder bastantes preguntas. Sí, estaba respondiendo mientras exponías y justo lo que exponías lo ponía en la respuesta. Había una de las cosas, por ejemplo, de si es que se pueden incorporar nuevos datasets, les fui explicando ahí. Es una de las cosas que a mí me parece muy buena de la herramienta, porque si la ficha no existe en Scopus y la universidad o la institución no tiene más de 50 y no aparece en Cyval, tú puedes agregar eso, ¿no? Y puedes hacer análisis iniciales, voy a decir, porque todavía no llega al nivel, ¿no? Pero ayuda bastante eso, ¿no? Sí, les voy a poner un ejemplo de una cosa. Por ejemplo, ustedes saben que hay una misión de sabios en Colombia y esa misión de sabios tiene unos diferentes temas. Entonces, por ejemplo, aquí estaba biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, ciencias físicas y el espacio. Entonces, nosotros hicimos una ecuación de búsqueda que representara lo que definió la misión de sabios como este tema. Eso lo hicimos en Scopus y sobre esos resultados generamos esta ecuación de búsqueda que nos dio este conjunto de datos. Esto está hecho creo que para el 2020, esperaría yo, no me acuerdo ya si fue en 2019 o en 2020. Y entonces yo ya puedo analizar, por ejemplo, ya no es respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, sino respecto a la misión, a uno de los temas de la misión de sabios que definieron en Colombia. Entonces, tengo este panorama y ya puedo hacer un análisis de cuántas publicaciones hay, pero fíjense que esto no quiere decir que estoy clasificando a toda la producción de Colombia en misión de sabios, sino estoy escogiendo de toda la producción de Colombia qué cosas tienen que ver con la misión de sabios. Y lo mismo puedo hacer con instituciones, ¿no? Si yo quiero hacer un conjunto de las universidades de una región del país específicamente, yo puedo o buscarlas en Scopus, hacer un conjunto de datos y traerlos a Cyval, o ver si tengo algunas de ellas en Cyval y armar un grupo de instituciones. Y eso también se puede hacer, eso también es válido. Y hacer los análisis de competitividad, por ejemplo, regionales. Entonces yo podría hacer mirar las capacidades de investigación de una región específica, por ejemplo, de Bogotá región, o de Antioquia, o de la costa pacífica, o de la costa atlántica. Sumando todas las instituciones, eso me genera el conjunto de documentos y puedo mirar las capacidades de investigación diferenciales. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer desde Cyval. Pues relativamente fácil, sin un esfuerzo absolutamente descomunal.
hay otras cosas que todavía requieren mucho esfuerzo, pero bueno, ahí vamos con sugerencias de todos ustedes. Como decía Josmel, si ustedes tienen un reporte, una cosa que quieren obtener, pues bueno, eso se plantea y se ve si se puede generar. Por ejemplo, en Perú, la autoridad nacional evalúa quién es primer autor dentro del sistema de clasificación de... Corresponsal. Y corresponsal. Dentro del sistema de evaluación nacional. Entonces, yo por ejemplo, para Manuel Patarroyo, si yo veo la lista de publicaciones, a ver, no estaba acá, sí estaba acá. ¿Podía filtrar yo? No, ¿dónde es que está el filtro? ¿Dónde está el filtro de sus autorías? Yo podría ver en sus publicaciones cuáles son esos roles que ha tenido. Entonces, aquí está por authorship type. Entonces, yo puedo ver cómo ha sido ese desempeño de esta persona, cuántos tiene como primer autor, cuántos como último autor, cuántos como autor de correspondencia, como autor individual, como primero y correspondiente y de correspondencia, todas las publicaciones. Entonces, no solamente puedo saber cuántos son, sino además cuáles son, porque entonces, ¿en cuáles fue último autor? Aquí ya me sale. Y como eso cambia dependiendo del área de conocimiento, cuál es el primero, cuál es el último, y en algunas universidades valoran eso, en otras no. Para mí esto es un poco dinosaurico. Tal vez es un vestigio de los antiguos cardex, pero para saber qué es un cardex tiene que tener la cara con pelos blancos o la cabeza con pelos blancos. Si no, o ser población en riesgo de COVID. Si no, no sabe qué es un cardex. Listo. Pues tenemos una última pregunta de Rodrigo, sí, Romero, de la Universidad Nacional. ¿Qué dice? Frente a lo que menciona el doctor Pacheco del tema afiliación institucional para el caso de la Universidad Nacional de Colombia, se observa que Saibal no está analizando el total de documentos de la institución. Saibal trae los documentos de 4 formas de afiliación y en Scopus, al hacer la búsqueda, indica 11 afiliaciones. La diferencia entre Saibal y Scopus es alrededor de 6.000 documentos, periodo 2010-2019. ¿Cómo podría actualizarse la información de la Universidad Nacional de Colombia en Saibal? La diferencia de la información entre Saibal y Scopus son dos. Saibal carga desde 1996 hacia acá y está una semana atrás de Scopus. Scopus se actualiza cada 24 horas. Scopus actualiza cerca de 10.000 artículos, indica 10.000 artículos por día casi, y Saibal va usualmente una semana atrás. Pues mirámoslo, porque eso se puede ver aquí, mire, en Data Sources le dice cuándo fue la última vez. Entonces, Scopus en este momento en Saibal está hasta el 24 de febrero del 2021. Todo es absolutamente transparente y usted puede ver las fuentes. Entonces, esa es una de las ventajas, que usted tiene claridad sobre el conjunto de datos. Entonces, la diferencia que usted puede encontrar entre Scopus y Saibal es esa. Primero que todo, es del 96 a la actualidad, y la actualidad tiene que ver cuando usted haga la búsqueda, porque de pronto si acaban de actualizar Saibal, el día que lo actualicen, pues va a ser del mismo día que usted haga la búsqueda. Pero si es la semana, ya pasó la semana y no se ha actualizado, pues usted va a tener, o el par de semanas, no va a tener la actualización tan al día. Esa es la diferencia que hay entre los números de Saibal y de Scopus. Y gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy importante. Y creo que lo que ella se refiere es que en Saibal hay 4 filiaciones que incluyen la jerarquía de la Nacional de Colombia. La Nacional, Facultad de Medicina, la Nacional propiamente dicha, el Hospital Universitario Nacional de Colombia y la sede de la Amazonía. No. Parece que no están incluyendo todas, pareciera, No. Lo que incluye, y el perfil de la Nacional se actualizó hace poco por una
con un proyecto específico que se hizo. Cuando yo busco Universidad Nacional de Colombia, en Scopus, Universidad Nacional de Colombia. Cuando yo busco Universidad Nacional de Colombia, aquí aparece la jerarquía de la universidad. Y esta no es toda la jerarquía de la universidad. O sea, esta es la parte que se visibiliza. Esto tiene una cosa que se llama el perfil institucional. Ese perfil institucional, hay unas personas que están autorizadas en la universidad para modificarlo. Esta jerarquía está mucho más grande, mucho más grande. Aquí solamente se muestran algunas cosas, pero nomás en esta, si usted se fija, aparece San Andrés, Santa Marta, Palmira, Manizales, Medellín, Arauca, Bogotá, Leticia. Y algunas facultades, pero dentro de la universidad, todo lo que tenga afiliación está contemplado. Lo que sí puede ocurrir es lo que estaba mencionando Josmel, y es que algunos investigadores le pongan, o los editores también, porque hay algunos editores que cambian los nombres, le pongan un nombre creativo que todavía no esté colectado, por ejemplo este, National University of Colombia. Eso no es un nombre oficial de la universidad, pero está contemplado dentro de lo que captura Scopus. Y pues bueno, hay más nombres, ¿no? Estos son solamente algunos de los que están capturados. En realidad, cuando usted lo ve desde el perfil institucional, son un montón más. Entonces, no se preocupe, todas las instancias de la Universidad Nacional están incluidas, y si están incluidas en Scopus, eso mismo tal cual se va para Cyber. Este proyecto se terminó el año pasado de normalización justamente de esa jerarquía de la Universidad Nacional. Ah, bueno, pues esa es esta diferencia. Cuando usted mira documentos whole institution y documentos affiliation only, entonces una cosa es todo lo que está, contempla, digamos, todos los entes asociados. Ahí están las definiciones que ustedes pueden leer. Todo esto tiene indicadores para que ustedes puedan leer de qué se trata. Y esa es la diferencia entre estos dos números, básicamente. Perfecto. Listo. Entonces, voy a parar aquí la grabación.